Buenos días a todos los que estáis conectados a este nuevo webinar que vamos a realizar desde Henkel, en este caso de pretratamiento multimetal. En el día de hoy queremos ver, pues, el target de este webinar es ver tres maneras para reducir costes en línea de pretratamiento multimetal previa pintura. Antes de esto, vamos a pasar a presentar a Jordi, que tiene algunos temas también para comentarnos. Buenos días a todos. Comentaros que el webinar tiene una duración aproximada de 1 hora, en la cual el último cuarto de hora estará, pues, para vuestras preguntas, para vuestras dudas que os hayan salido durante la presentación. Sin más, pasamos a primero de todo a presentarnos. Para algunos de vosotros que puede ser que no nos conozcáis a los dos, hemos considerado conveniente el presentarnos. Mi nombre es Raúl Hernández, trabajo en Henkel desde hace ya va a hacer 14 años. Tengo más de 15 años de experiencia en tratamiento, bien sea metálico o plástico. Soy ingeniero técnico industrial especializado en química y bueno, estoy aquí para ver si podemos compartir con vosotros parte de este conocimiento adquirido a lo largo de estos años, ¿eh? Y mi nombre es Jordi Aguado, soy el responsable técnico de entrenamiento de superficies. Soy ingeniero industrial también con amplia experiencia en el mercado de entrenamiento de superficies y limpieza industrial. Sectores pues como la automoción, industria general, ferrocarril, mantenimiento. Y vamos a compartir, pues, durante esta mañana, esta horita, pues algunos de los conocimientos que tenemos. Primero de todo, queremos explicaros un poco la herramienta. La herramienta GoToWebinar, como veréis, en la parte superior izquierda tenéis una pequeña flecha en la cual podéis ocultar, minimizar el panel para que os sea más sencillo de seguir lo que es el webinar. Luego, en principio, todos los micrófonos han estado silenciados, más que nada por un tema de comodidad de todo, para todos y para que sea el mensaje más claro para todos. Un poquito más para abajo tenéis unas pestañas de preguntas. En la pestaña de preguntas, si usáis el desplegable, podréis realizar vuestra pregunta, vuestra inquietud, la podéis plasmar ahí y al final del webinar tendremos ese tiempo destinado para ello. Y finalmente, la última pestaña es la pestaña de documentos, en la cual podréis, al desplegar, podréis descargaros un documento genérico de la gama Ubuntu-Ebite, que es la gama en la cual hablaremos. Sin más, empezamos con el webinar. Os paso con Raúl, que os hará una pequeña introducción a lo que es el Bien. Gracias, Jordi. Vamos con ello, ¿no? Un poco vamos a poner en antecedentes, ¿no? ¿Qué es el pretratamiento multimetal y por qué el realizar un webinar de estas características, ¿eh? El tema es simple. Para nosotros hemos visto que a lo largo de los años, y todos nosotros lo hemos podido constatar en nuestras casas, en nuestro día a día, pues que ha habido un cambio, ¿no? En lo que es la producción, pues bien sea de vehículos, línea blanca, como puede ser neveras, lavadoras, incluso la cafetera que podíamos llegar a tener en casa, pasando por mueble metálico o incluso las bicicletas, ¿no? Estos antiguamente siempre estaban compuestos mayormente por aceros y pasan a tener componentes como puede ser aceros recubiertos por zinc, aleaciones de aluminio, Zamac, magnesio, plásticos inclusive. Entonces, todos estos retos, todos estos materiales plantean nuevos retos, como pueda ser, oye, mira, pues tenemos que dar respuesta siguiendo con una calidad o incluso mejorando este estándar de calidad, pero además alineado con un tema tan importante como, oye, medioambientalmente, ¿qué podemos hacer en pro de eliminar metales pesados? ¿Qué podemos hacer para reducir temperaturas? ¿Qué podemos hacer para X retos que nos estamos encontrando en nuestro día a día, ¿no? Y este ha sido básicamente lo que vendría a ser el leitmotiv para conformar la agenda que nosotros hemos intentado plasmar, ¿no? Nosotros, cuando planteamos el webinar, lo fácil sería hablar de, oye, mira, pues tenemos nuestros productos y demás, pero realmente lo que nos interesa es dar respuesta a esos puntos clave que nosotros consideramos muy importantes, como puedan ser, desde un punto, los costes en proceso, cómo podemos ahorrar en
costes de proceso, ¿no? Nosotros lo hemos querido identificar como un ahorro en costes mediante este reloj. Otro de los aspectos, otro de los ahorros que nosotros consideramos potenciales y al cual se tiene que dar respuesta, y sobre todo en nuestro día a día está un tema muy presente, es en los ahorros medioambientales. O sea, lo que también se llama el desarrollo sostenible está comprendido bajo este tipo de ahorros, ¿eh? Y finalmente, todo el mundo en nuestro día a día nos estamos sometidos a que cada vez nos exigen una mayor calidad. Entonces, dar respuesta a una disminución en costes, a una reducción de lo que sería el impacto medioambiental y sin afectar con ello a la calidad de nuestro material retratado, este es el target que queremos ver con vosotros, ¿eh? Y es precisamente por lo que hemos querido hacer este webinar. Sí, seguimos. Nosotros hemos querido plasmar, o recopilar, mejor dicho, cuáles serían estos factores en cada uno de estos tres puntos, ¿no? Nosotros no hemos hecho ninguna encuesta, pero lo que sí que hemos hecho ha sido pues, comentar a algunos de nuestros clientes, incluso compañeros de otras divisiones, oye, ¿qué es para vosotros un ahorro en costo de proceso, ¿no? Entonces, algunos de los factores que nos han definido que son importantes y los cuales vamos a detallar, y si queréis vosotros podéis incluir alguno más en el apartado de preguntas, pues sería, por ejemplo, el producto químico. Oye, nosotros somos una empresa que se dedica a vender, comercializar, en este caso, soluciones vía producto químico para la aplicación en túneles de pretratamiento, y claro, todo lo que sea rebajar el uso del producto o minimizar el mismo, pues será muy bienvenido. Otro de los aspectos importantes que decir tiene que es el consumo energético en dichos procesos. Todo lo que sea bajar temperaturas en túneles de pretratamiento, incluso me atrevería a decir en lo que es polimerización de pinturas, etcétera, todo lo que sea reducir este tipo de costes energéticos, pues también es importante, ¿no? Otro de los factores importantes es el tema de mantenimiento. Si bien es cierto que en las tecnologías tradicionales cada X meses, X tiempo, hay que proceder a una desincrustación total de la línea, por ejemplo, en líneas de pretratamiento, las nuevas tecnologías pues, minimizan ese mantenimiento y alargan ese mantenimiento. Que aquí también nos lleva a la mano de obra. La mano de obra es un coste directo para el proceso, pero lo que intentaremos ver con las nuevas tecnologías es que minimizaremos las horas extras para realizar mantenimiento, sobre todo. Otro tema importante, otro punto importante, es el tema de la gestión de vertidos. Las tecnologías tradicionales, con el tema de los metales pesados, pues la gestión de vertidos y de residuos pues cada vez es más compleja y es costosa. Con las nuevas tecnologías esta gestión de vertidos es mucho más simple, mucho más sencilla y también más económica. Otro de los aspectos importantes, pues el consumo de agua. O sea, si nosotros podemos aquí decir que una innovación aportada por Henkel va a reducir el consumo del agua, pues no deja de ser un coste que vamos a bajar, un coste de proceso que vamos a disminuir. Y finalmente, el tiempo de arranque de una línea de pretratamiento, incluso el tiempo de proceso. Veremos que con las mejoras, los nuevos desarrollos que se están lanzando al mercado, pues podemos incluso reducir el tiempo de no producción de las líneas o incrementar esa productividad, Si pasamos al siguiente punto, que serían los ahorros medioambientales, vuelve a salir la reducción del consumo de agua. La reducción del consumo de agua, podemos decir que es un coste, obviamente, el reducir menos, vas a gastar menos en agua, pero también tiene su vertiente medioambiental. O sea, si nosotros lo que hacemos es reducir el consumo de agua, pues es un bien escaso el agua, es un bien de todos y lo que tenemos que hacer es protegerla. Siguiendo, pues podemos ver lo que serían los gases de efecto invernadero, la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, es otro de los aspectos candentes, aparece en muchas de las noticias cuando se habla desde el punto de vista medioambiental, y esto puede ir ligado directamente a lo que serían temperaturas de proceso. O sea, si nosotros lo que hacemos es bajar 20 grados en el proceso de desengrase o eliminar la temperatura en según qué otro proceso, lo que hacemos es bajar esa emisión de CO2 y, por lo tanto, reducimos la huella de carbono que tan de moda y tanto estamos escuchando últimamente en las noticias, ¿no? En las noticias de
medio ambiente. Otro de los puntos clave en este sentido es los metales pesados. Si bien es cierto que las tecnologías tradicionales pues siguen conteniendo pues cromo, siguen teniendo níquel, pues estos metales pesados que son tan complicados y hacen tanto daño al medio ambiente, no nos engañemos, la idea de eso es reducir o eliminar esos metales pesados y tener la misma calidad a nivel de producto acabado. Por lo tanto, este será un tema también importante a tener en cuenta. Igual, por ejemplo, en el tema de la limpieza con los disolventes. Los disolventes suelen tener elevados complejos orgánicos volátiles y, por lo tanto, la emanación de estos gases pues, son dañinas para el medio ambiente y para la persona que lo está aplicando muchas veces. Por lo tanto, la idea y el mercado industrial está tendiendo a utilizar ese tipo de desengrases en base a agua, libres o con una reducción importante de los complejos orgánicos volátiles que tan dañinos son tanto para el medio ambiente y para la persona que lo está utilizando. Perfecto, Jordi. Vamos con el tercer de los puntos, ¿no? El cual hemos querido también dar respuesta, ¿no? O sea, los ahorros de no calidad, ¿no? Es una consulta muy habitual el que a nosotros en este caso nos llegue por vuestra parte o por parte del usuario del túnel de pretratamiento, la persona que está pretratando el material, pues siempre tiene alguna pregunta al respecto. Oye, mira, ¿cómo puedo mejorar en este caso? ¿Cómo puedo mejorar en este otro? Al final, en muchos casos lo que hablamos es, oye, lo que quiero es más calidad, porque el tener fallos en este aspecto nos redunda en reproceso de materiales, quejas de clientes, y en algunos de los casos pues hemos llegado a encontrar gente que realmente no sabe por dónde tirar, ¿eh? Entonces, para todo esto se desarrollan productos, se desarrollan nuevas tecnologías. En este caso, nosotros los factores que hemos identificado pues podría estar pues, tan fácil como la estabilidad en el proceso productivo. Cualquier proceso productivo lo que queremos es que la calidad sea constante. Entonces, para nosotros, el dar una estabilidad al proceso productivo, el saber que constantemente la calidad del material que está saliendo por nuestra fábrica es la misma, siempre teniendo las tolerancias de los diferentes materiales, pues es muy importante, ¿no? Otro de los aspectos, en las líneas de pretratamiento, los cuales son bastante comunes, por desgracia, son oxidaciones en paradas, en interetapas, todo esto también nos piden, ¿eh? ¿Qué podemos hacer para mejorar que no se nos oxide el material? Cuando hablamos de oxidación son esos tonos anaranjados que nos marca la pieza en alguna ocasión, el cual en muchos casos proviene por calidades de agua, sales minerales y demás. Otro tema interesante es lo que nos ha comentado Raúl al principio, al inicio de este webinar, que nos hablaba de que a nivel industrial el mercado está cambiando y cada vez pues hay más tipos de sustratos a tratar. Con las tecnologías tradicionales, preparar correctamente la superficie que nosotros queramos tratar, si encima teníamos varios tipos de sustrato, pues había que utilizar diferentes tipos de aditivos. En este caso, la preparación de la superficie correcta que nos ofrecen las nanotecnologías, pues suelen ser multimetal, todas ellas, por lo tanto, no habrá que utilizar aditivos. Con eso nos lleva también a que nos reduce la complejidad de la línea. Nos reduce la complejidad de la línea, es decir, nos simplifica el proceso y, por lo tanto, evitaremos esos errores de no calidad que podamos tener, esos rechazos por equivocaciones de añadir el aditivo pues correcto, la concentración correcta, etc. Perfecto. Estos, hemos querido compilar aquí lo que serían los ahorros a los cuales nosotros queremos dar respuesta a partir de ahora con la continuación del webinar. Entonces hemos visto qué son los costes de proceso para nosotros y cómo vamos a intentar dar solución o reducción a los mismos. Vamos a ver cómo hacer un ahorro medioambiental para nuestra empresa, lo cual también directamente redunda en tema dinero, eso va directamente al bolsillo del empresario en muchos casos. Y finalmente vamos a ver una estabilidad en el proceso productivo, con lo cual vamos a minimizar los ahorros de no calidad, ¿eh? Vamos a mejorar. ¿Qué hemos hecho? Nosotros lo que planteamos en el webinar en el cual estamos todos participando ha sido diferenciar desde el punto de vista de pretratamiento cómo preparamos la superficie. Y lo que hemos planteado son diferentes escenarios. Por supuesto que habrá más, pero para nosotros han sido quizás los más significativos. Vamos a ver
desde lo que sería un pretratamiento en manual que se realiza y al cual también hay que darle respuesta, porque vamos a hablar, Jordi luego nos expondrá cuáles son los retos los cuales plantea y cuáles son nuestras soluciones al respecto, hasta lo que sería un túnel de 5 etapas o más. Porque cuando nosotros vamos a una línea de tratamiento que son 5 etapas, pues ya consideramos una línea pues, muy correcta, pero puede haber túneles de más etapas, por supuesto que sí, el cual puede requerir de un decapado donde históricamente se ha hecho con ácido clorhídrico y actualmente hay soluciones a pH neutro, o pasivados al final, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros vamos a definir túneles de 5 etapas o más, y en medio los túneles de 3 etapas, que son 3 o 4 etapas. Por favor, Jordi, si quieres. Bien, vamos a empezar con la preparación y el pretratamiento manual. Como vosotros sabréis, a nivel de preparación de superficie, cuando hablamos de preparar la superficie, hablamos de desengrasar, ¿no? Si bien es cierto, las tecnologías tradicionales como desengrasar con disolvente, pues están un poco en el dilema de a nivel sostenibilidad, a nivel medioambiental, pues suelen ser un problema y incluso a veces a nivel de manipulación por el tipo de disolventes que se utilizan. Veremos alguna alternativa de desengrase industrial base agua aplicable pues a mano, aplicable a mano. Y luego cuando hablamos de temas de pretratamiento, hablamos principalmente de dos pretratamientos manuales. Uno es pulverización a presión con una lanza, un equipo de presión en la cual se prediluye el producto y por la boquilla pues sale a cierta presión. Normalmente se utilizan en piezas muy grandes, las cuales sí solo tienen pues una etapa de pulverización, de pretratamiento y desengrase al mismo tiempo y luego algún enjuague. Y luego vemos el tema de las toallitas impregnadas, que es una aplicación de un pretratamiento pues manual, directamente es una toallita impregnada con un producto que produce una capa de conversión y por lo tanto nos dará estas propiedades de adherencia a la pintura o a cualquier recubrimiento que le pongamos posteriormente. Algunos de los ejemplos que os comentaba, pues tenemos el Bondelite CMC 90014, que es un producto base agua que evita los vapores nocivos, por ejemplo, de los productos en base solvente. Contiene muy bajo contenido en componentes orgánicos volátiles, por lo tanto es más seguro de utilizar y respeta mucho más el medio ambiente comparativamente con los productos en base solvente. Es un producto de rápida evaporación si lo comparamos con un producto base agua y no deja residuos en la superficie. ¿Cómo se utiliza este producto? Pues simplemente con un trapo, un cepillo, se puede utilizar, incluso pulverizándolo a baja presión se puede utilizar para limpieza de piezas mecánicas, incluso de maquinaria industrial. Luego, por otro lado, a nivel de pretratamiento, ya pasamos al Bondelite MFE 3990, que este es un producto que produce una capa de conversión y un desengrase al mismo tiempo, ideal para aplicar en procesos de pulverizado a alta presión. Y sobre todo con temperatura. El tema de la temperatura, sobre todo, es para desengrasar correctamente la pieza. Suelen ser piezas grandes, suelen ser piezas que suelen venir bastante sucias y, por lo tanto, es importante los factores de temperatura y presión. Es un producto exento de metales pesados y no contiene tampoco disolventes. Y por último, en este caso, otro producto de pretratamiento del cual hemos hablado son las toallitas. En este caso es el Bondelite MNT 1455W, que es libre de metales pesados, es muy fácil de aplicar. Realmente es sacar una toallita del bote y aplicar directamente sobre la superficie ya previamente desengrasada. Y no necesita enjuague final, por lo tanto, dejamos secar. Y luego podemos aplicar pintura o incluso tiene muy buenas prestaciones cuando aplicamos un adhesivo a posteriori. Jordi, antes de pasar a la siguiente transparencia, yo quería preguntarte, el Bondelite, las toallitas que estamos comentando, ¿son únicas exclusivamente para lo que sería el pretratamiento previo a pintura en una línea? ¿O puede utilizarse, por ejemplo, en alguna operación de repintado? Sí, muy, muy buena anotación, Raúl. Realmente el 1455 puede utilizarse incluso para reparación. Imaginaros una pieza que tenemos un defecto en superficie de pintura. Nosotros lijamos la pieza, llegamos hasta la superficie metálica y esa pieza tenemos que volverla a pintar.
pues siempre será mejor utilizar este tipo de toallitas, utilizar este producto para aplicar la capa de conversión y tener mucha mejor adherencia y durabilidad de todo el complejo, ¿no? De nuestro sustrato, la capa de conversión y la pintura o el adhesivo posterior. Por lo tanto, es muy factible utilizar este tipo de productos tanto para reparación o incluso reparaciones en obra. Correcto, perfecto. No, es una duda que me surgía, digo, mejor lo aclaramos. Por si sabe la pregunta, ya está resuelta en este caso, ¿eh? Bueno, seguiríamos en este caso con lo que son los túneles de tres etapas. El túnel de tres etapas, bueno, es muy, muy común. Aquí tenemos lo que sería una descripción de un proceso tipo. Vendría a ser la tecnología tradicional que podemos encontrar en un túnel de fosfodesengrase. ¿De qué está compuesto? Pues suele ser un fosfodesengrase seguido de un enjuague de agua de red y finalmente, en el mejor de los casos, o lo que se recomendaría siempre, sería al final un buen enjuague de manera que no hubiesen sales minerales que luego afectasen al recubrimiento final, ¿no? ¿Qué tenemos en un proceso tradicional? Pues por un lado tendremos el producto base que es el fosfatado, el fosfato, y aparte solemos tener el aditivo detergente para mejorar precisamente la detergencia. Es un proceso muy robusto, lo conocemos mucho, se ha utilizado en el pasado, se utiliza y se seguirá utilizando, o sea, no es malo ni mucho menos, pero ahí está. ¿Cuál es quizás el hándicap? Bueno, cuando vamos al multimetal, ¿el fosfatado es la mejor opción para un tratamiento multimetal? Pues nos atrevemos a decir que no. ¿Que no por qué? Porque necesita aditivos. O sea, en el momento en que empezamos a procesar aluminio o materiales de acero recubiertos con zinc, bien sea electrocincados o galvanizados, tenemos que, si queremos optar a ciertas calidades, lo que tenemos que hacer es modificar pHs de aplicación, mirar de aditivar con ciertos complejos y demás. Entonces esto lo hace, bueno, un poco más complicado el trabajar con ellos, ¿no? Por supuesto que se hace, pero es un poco más complejo, ¿eh? Otro tema, pues requiere temperatura. ¿Por qué? Porque el fosfato más el agente detergente requiere temperatura y si lo queremos hacer en frío deberíamos hacerlo en tiempos muy, muy largos. Las líneas de hoy día están diseñadas para más tiempos de tratamiento y para dar un correcto acabado necesitamos como mínimo unos 45 grados. ¿Eh? Característica del fosfatado, vamos a tener lodos en el proceso. ¿Dónde suelen haber lodos? En la propia etapa de fosfatación, en el fosfodesengrase, en la etapa principal y, por supuesto, en el posterior enjuague de red, donde va a haber una gran precipitación. La concentración de producto suele estar por encima del 2%, y, bueno, pues es un proceso tradicional, no es nada nuevo. ¿Henkel qué plantea? Planteamos, obviamente, una innovación. ¿La innovación que planteamos qué es? Pues pasar a la nanotecnología, que también sería un bicomponente. Por un lado tendríamos el producto nanotecnológico y, por otro, el aditivo tensoactivo. Luego seguiríamos teniendo un bicomponente para hacer lo mismo que hacíamos antes, pero con una gran ventaja. Y es que en este caso, con estos dos productos, damos respuesta a todos los sustratos. Es decir, no requiere de más aditivos. Sin ningún aditivo más, podremos pasar ese aluminio, esos materiales con zinc, ese acero, todo sin necesidad de modificar ni pHs ni adicionar nada más. Otro gran salto que da las innovaciones, en este caso de Henkel, es pues tenemos un producto para trabajar a temperatura ambiente. ¿Qué significa esto? Las nanotecnologías, si bien es cierto que pueden crear capa de conversión a temperatura ambiente, lo que no es tan fácil es desengrasar a temperatura ambiente. Y como ya hemos visto, Henkel es una empresa que está muy comprometida con el desarrollo sostenible. Y gran parte de los desarrollos de la empresa van en pro de bajar temperaturas en los procesos de pretratamiento. ¿Qué obtenemos con ello? Pues obviamente, si echamos un vistazo a cuáles son los ahorros que nos va a proporcionar nuestras innovaciones, vamos a tener ahorros desde el punto de vista de costes. Obviamente, si trabajamos a temperatura ambiente o temperaturas más bajas de lo que viene siendo habitual,
vamos a tener directamente la parte de ahorro de costes. Luego vamos a tener ahorros medioambientales. ¿Por qué? Porque no vamos a tener fosfatos. Y el fosfato es una parte que debemos gestionar aparte de lo que sería el enjuague tradicional. Y posteriormente vamos a dar respuesta a todos los sustratos con dos únicos productos. Otra parte muy importante de la nanotecnología va a estar exenta de lodos. Las etapas tanto de nanotecnología como los enjuagues posteriores van a presentar, en función del material que se pretrate, la cantidad de material, pueden presentar como un pequeño barro, pero es muy fácil de eliminar con un simple manguerazo, ¿eh? Y otro de los aspectos importantes es que vamos a montar por debajo del 2%, lo cual también es un ahorro en costes considerable, ¿eh? Por favor, Jordi, si puedes explicar los productos. Sí, aquí tenéis una pequeña muestra de dos de los productos más utilizados en este tipo de líneas de tres etapas. Como os comentaba Raúl, el tema de la innovación del uso a temperatura ambiente de este tipo de productos en tres etapas, pues uno de ellos sería el Bondite MNT41040. Este es un desengrase y capa de conversión todo en uno, en esta primera etapa, que es multimetal. Se utiliza a temperatura ambiente, cuando hablamos de temperatura ambiente, alrededor de los 30 grados. Es exento de metales pesados y proporciona una excelente separación de aceites en el baño. Lo que esto nos permite es, mediante algún sistema de extracción, tipo un skimmer de superficie, un decantador, un separador de aceites, pues separar esos aceites y el baño, pues alargar la vida del baño, de ese baño que de vez en cuando hay que tirar. Por lo tanto, en este caso, nos evitaríamos esa opción. Por otro lado, tenemos el Bondite MNT 40043. Este es el producto estándar, digamos, en este tipo de líneas de tres etapas, el cual está exento también de metales pesados. Como decía Raúl anteriormente, no producen lodos incrustantes. Así como las tecnologías tradicionales teníamos que desincrustar cada X meses, en este caso el lodo que produce es como un barrillo que con un manguerazo o con agua se limpia perfectamente. Es un producto multimetal también, podemos tratar cualquier tipo de metal, aluminio, acero, galvanizado, y es un proceso tan simple y tan robusto como teníamos en la tecnología tradicional. Como sabéis, las nuevas tecnologías, pues algunas de ellas eran más complicadas de controlar. En este caso, el 40043, el control del baño y la robustez es muy parecida a la tecnología tradicional que teníamos anteriormente. Perfecto, Jordi. Vamos a seguir. Vamos a seguir, y en este caso lo que vamos a hacer va a ser entrar en lo que sería el túnel de tres etapas más un APNR. En este caso, si vamos a lo que sería la tecnología tradicional, podemos también mejorar lo que son las prestaciones del material procesado por la línea con la incorporación de un APNR al final de la línea. Pero claro, vosotros os preguntaréis, ¿y qué es un APNR? Esto, Jordi, si por favor puedes dar una explicación más en profundidad del tema. Sí, mira, Raúl, el APNR, como bien dices, se aplica al final de la línea. Tenemos nuestra línea de tres etapas y se aplica justo al final. Y cuando vemos aquí una especie de puerta, ¿no? Es un arco, es una rampa, que lo veremos en la próxima diapositiva. Esta rampa está compuesta de un equipo de dosificación, la cual, con un pequeño equipo de presión, la cual pulveriza por estas boquillas. Aquí tenéis la muestra de la rampa con las boquillas. Esta sería la rampa donde pasa, por aquí en medio pasarían nuestras piezas. Pulveriza una nieblina, una pulverización muy fina, no es una aspersión típica de las líneas, sino que es una niebla muy, 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 muy fina que se consigue, pues, que consigue mejorar la calidad de acabado, que al final eso se traduce en nieblas de hora salina, ¿no? Al final, el APNR, que es, son las siglas Adhesion Promoter No Rings, es decir, un promotor de adherencia sin enjuague final. Por lo tanto, es la última etapa, no necesitaremos de enjuague y siempre nos aseguramos de que tenga solución fresca. Jordi, perdona, antes de pasar, ¿qué son estas dos bombas que aparecen aquí a la derecha? ¿Por qué hay dos bombas aquí?
Bueno, es una de las características de este tipo de equipos. Este equipo es tan versátil que se puede adaptar a cualquiera de las líneas y a cualquiera de los requerimientos del cliente. Por lo tanto, si queremos aumentar las horas de niebla salina que tenemos en una línea de tres etapas, por ejemplo, se puede aplicar en cuatro o en cinco etapas también, y tenemos algún cliente que nos especifica que es QualiCoat, que quiere QualiCoat en sus piezas, pues bueno, podemos tener un producto QualiCoat que esté homologado por la licencia y otro que no lo sea, por si acaso, pues nos interesaría pues dar también la misma calidad, igual o superior, pues sin tener el sello este de calidad. Muy bien. Vale, pues vamos a ver entonces esto cómo quedaría. Esto quedaría. Tendríamos la línea, la tradicional, que yo creo que hay bastantes usuarios que lo que quieren es cambiar o incrementar la calidad en su proceso actual, y entonces se encuentran con la necesidad de qué podemos hacer para incrementar la necesidad. Entonces nosotros le planteamos, pues puedes hacer varias cosas. Punto uno, dejar tu fosfodesengrase como tienes actualmente y incorporar al final de línea una simple rampa con un equipo de dosificación y pulverización de la solución, de manera que ya das un gran salto, o inclusive puedes incorporar la nanotecnología en cabecera para hacer esa preparación del material e incluso sobre este acabado darle aún un mejor acabado con el APNR final. De nuevo, veremos que tendremos una reducción de costes, porque si quieres mejorar tu proceso, pero no quieres invertir, pues obviamente lo que vas a hacer va a ser ir a este tipo de soluciones. En el caso de la nanotecnología, obviamente hay una reducción de costes obvia. Desde el punto de vista medioambiental, ya lo hemos visto anteriormente, y aquí lo que sí que remarcaremos y mucho es que la calidad al instalar la APNR al final de línea será un salto considerable, bien sea sobre aluminio con un producto homologado por QualiCoat o con otro tipo de productos, que hay varios para ello. A remarcar, es muy fácil de aplicar, ¿eh? O sea, en este caso, nosotros lo que hacemos es, Henkel en este caso lo que hace es suministrar un equipo. Este equipo es muy fácil de instalar, prácticamente es un plug and play, llega, se monta y se pone a trabajar muy rápido. Requiere de una buena agua, es decir, requiere de una buena agua de ósmosis, en este caso para la solución que va a ser proyectada o rociada, vaporizada por el equipo. Es muy flexible, como hemos visto, puede trabajar con un producto o con más de uno, es muy simple porque puedes incorporar una o dos bombas, como quiera el cliente. Y quizá lo más interesante aquí sería, oye, ¿qué requerimientos tiene a la hora de controlar el baño? No hay baño. Continuamente está rociando una solución fresca, la cual va a ser la que va a crear la capa y no requiere de análisis alguno. Con lo cual, no hay complejidad para el operador de línea en este caso, ¿eh? Algunos de los productos que se pueden utilizar en este tipo de equipos, los APNR, pues estaríamos dentro de la gama también Bonderite, el MNT50001, que es un producto en base de circonio, exento de metales pesados. Y todo este tipo de productos que os presentamos hoy están probados para tener la máxima compatibilidad con las primeras etapas, es decir, con el fosfodesengrase o la nanotecnología en la primera etapa. Y por otro lado tenemos el 5992, que es un producto en base cromo trivalente y circonio, es un producto QualiCoat, está aprobado por QualiCoat y también es compatible con los principales tipos de desengrase o tratamiento en la primera etapa. Perfecto, Jordi. Hay un tema que me gustaría remarcar aquí y es que ambos dos pueden ser utilizados también en caso de que después de la pintura sea un líquido, un polvo o incluso una cataforesis, ¿eh? Esto no es un problema. Seguimos con la descripción de túneles. Bueno, nos encontramos en lo que sería para nosotros pues el túnel más largo, sería un túnel de 5 o más etapas, ¿eh? Si os parece, vamos a ver cuál sería un layout o una disposición de etapas tradicional. Tradicionalmente, los túneles de 5 etapas han estado compuestos pues, por un fosfodesengrase. En medio tendrían uno o dos enjuagues. Posteriormente tendrían la etapa de fosfatado.
Luego iría un enjuague de agua de red y finalmente tendríamos un enjuague con agua buena de ósmosis o desmineralizada. En casos también nos encontramos con que en cabecera tienen un desengrase alcalino, el cual puede sustituir perfectamente al fosfo desengrase. En ese caso sí que es obligatorio tener un par de enjuagues aquí, ¿eh? ¿Es esta una línea de cinco etapas tradicional? Sí, si bien es cierto que también las hay, y las había, que lo que hacían era, oye, pues queremos ir un paso más allá. ¿Qué es para nosotros? ¿Cómo? Cuando alguien nos solicitaba a nosotros, oye, vamos a hacer una descripción de línea para dar un máximo calidad, pero no queremos ir a un fosfato tricatiónico, que es el fosfato microcristalino que actualmente es el que incorpora los vehículos. Pues podríamos prever una línea de este tipo, en el cual vamos a tener o bien un desengrase alcalino, un fosfo desengrase seguido de la etapa de fosfatación, y al final, para mejorar esa calidad, pues se podrían poner pasivados. Al principio eran base cromo, pasaron a ser exentos de cromo y posteriormente enjuagues. Esto sería lo que es una etapa tradicional de cinco o más etapas. Insistimos que esto puede complicarse o mejorarse todo lo que queramos, porque antes de todo esto podemos poner incluso decapados y demás, ¿eh? ¿Cómo mejoraríamos o cuál es la innovación que Henkel propone? Henkel lo que propone es ir a un desengrase en cabecera, como es el Bondelite CAK-RT, donde RT proviene de las siglas en inglés Room Temperature, donde lo que vamos a hacer es ni más ni menos bajar la temperatura entre 25 y 28 grados para hacer el desengrase. Posteriormente, un enjuague de red, un enjuague con agua de ósmosis o desmineralizada, seguidos de un bonderite para crear una capa nanotecnológica y finalmente de nuevo un enjuague de ósmosis o desmineralizado. ¿Con esto qué conseguimos? Aquí os hemos dicho en cabecera que tendríamos un desengrase a temperatura ambiente. Si recordamos lo que hemos estado hablando hasta ahora, los fosfatados, incluso los desengrases alcalinos, suelen trabajar por encima de 45 grados. Luego rápidamente podemos ver, si aquí bajamos 20 grados y este va a trabajar a temperatura ambiente, ni que decir tiene que los ahorros que vamos a tener va a ser en costes, seguro. Medioambientalmente hablando, el hecho de bajar 20 grados en el desengrase es obvio que vamos a reducir en mucho la emisión de gases de tipo CO2. Ya veremos posteriormente qué otros beneficios tiene. Y la calidad la vamos a mantener o incluso mejorar. Inclusive si comparamos con la línea que hemos visto anteriormente, donde además teníamos pasivado más enjuague. ¿Qué quiere decir? Quitando complejidad y quitando etapas a la línea de pretratamiento, haciéndola más corta, con lo cual incrementamos la productividad, vamos a mejorar en calidad. Esto lo que nos va a hacer es tener un proceso mucho más eficiente, que es al fin y al cabo uno de los targets que perseguimos en nuestro día a día, ¿eh? Si entramos un poquito más en profundidad, ¿en qué sería o qué beneficios tiene el desengrase alcalino a temperatura ambiente? El desengrase alcalino a temperatura ambiente, lo primero que vamos a tener va a ser menor evaporación de agua. Una menor evaporación de agua lo que va a hacer va a ser que no tengamos que aportar tanto agua, con lo cual vamos a reducir costes allí. Otro tema importante es que vamos a tener menor concentración de sales en esas etapas. ¿Esto en qué redunda? En muchas ocasiones nos encontramos en autosecados entre las etapas, el cual puede venir dado o bien por unas temperaturas excesivas en el desengrase, pero en muchos casos también por el mero hecho de que esos desengrases tienen unas sales minerales disueltas en función de la procedencia del agua, y si esto nosotros lo que hacemos es minimizar esas sales que hay, tendemos a bajar los autosecados por dos aspectos. Punto uno, porque el material no va a ir tan caliente, obviamente vamos a bajarle 20 grados, y segundo, por el tema de la no presencia de sales. La manipulación, en caso de que hagamos un desengrase y posteriormente tengamos que coger la pieza, porque tenemos que hacer un adhesivado, tengamos que poner un cordón de una masilla en alguna zona sensible a posibles penetraciones de agua, pues todo esto va a ser más rápido porque no tenemos que esperar a que se enfríe.
vamos a ganar en estabilidad frente a bacterias. Es muy común y muy habitual que los desengrases huelan. Claro, al desengrasar, toda la suciedad queda en el desengrase. Ahí lo que vamos a tener va a ser aceites, grasas, como mínimo. Entonces, el tener temperatura en este tipo de procesos, conjuntamente con los ambientes anaeróbicos que provoca el tener aceites en superficie, lo que nos genera es una serie de bacterias y microorganismos que van creando olores y realmente situaciones no deseables en las líneas de pretratamiento. Esto, el trabajar a temperaturas bajas nos va a ayudar desde este punto de vista. Finalmente, la limpieza de superficies está asegurada. O sea, el utilizar el room temperature cleaning, ya os digo que garantiza una muy buena detergencia del material, inclusive comparado con nuestros mejores desengrases a temperaturas de 45-50 grados. Finalmente, os queremos enseñar aquí qué sería un ahorro típico para una línea que pasa de 50 grados a 30 grados en un baño de 5 metros cúbicos y trabajando 220 días al año, es decir, todo el año, 16 horas al año, teníamos un ahorro aproximado de unos 16.000 euros al año, lo cual no es nada menospreciable. Seguimos con Jordi. Vamos a explicar un poquito más en detalle la capa de conversión, ¿eh? Cuando teníamos tradicionalmente pues un fosfato, aquí ahora tenemos una nanotecnología. ¿Y eso qué nos supone? Nos supone una reducción de costes, sobre todo en temas de montaje de baño. Es decir, son baños que se montan alrededor del 1%, cuando antes se montaban pues mucho más altos de concentración. Por lo tanto, ahí tendremos un ahorro en costes de producto. También tendremos menor mantenimiento. Si os recordáis, las tecnologías tradicionales son a temperatura en caliente, a temperaturas de unos 50 grados, 45-50 grados, y por lo tanto, esto produce unas incrustaciones por el mismo producto que hay que pues desincrustar, etcétera. Con las nanotecnologías, esto nos lo evitamos, ¿eh? Recordad que produce un pequeño lodo que es fácilmente eliminable mediante un manguerazo, ¿eh?, con agua. Por otro lado, tenemos la reducción del tiempo de proceso. Donde la tecnología tradicional teníamos tiempos de proceso de alrededor de 2 minutos, aquí con 30 segundos es suficiente para crear una capa de conversión completamente homogénea. Son exentas de metales pesados, por lo tanto, a nivel de depuración, eso nos simplifica mucho la vida. Como hemos dicho antes y hemos repetido varias veces, son tecnologías a temperatura ambiente. Por lo tanto, el ahorro energético aquí es importante. Y finalmente, reduciremos nuestros costes de depuración. Simplemente por un hecho, un baño de un bonderite de una nanotecnología pues tiene alrededor de 10 veces menos como mínimo de conductividad que un baño de fosfato. Entonces ahí, a nivel de reducción de costes de depuración, nos mejorará mucho el tema de la reducción de costes porque estamos reduciendo la complejidad y el aporte de materias primas peligrosas para depurar. Aquí a la derecha podéis ver un gráfico en el cual pues, veremos una comparativa entre el proceso convencional y un proceso con bonderite, en el cual tenemos varios costes energéticos, de agua, medioambientales, de producto en temas de mantenimiento, y vemos las dos gráficas, pues que vemos un ahorro cuando utilizamos nanotecnologías de alrededor del 10 al 30% en función de la línea y en función de nuestra experiencia, porque esto ha sido detallado por la experiencia que tenemos desde al año 2001 que empezamos con la nanotecnología. Explicaros un poquito algunos de los productos que se pueden utilizar en este tipo de líneas. Como desengrase a temperatura ambiente, pues tenemos el bonderite CAK644-4, que se utiliza a temperatura ambiente, por lo cual tendremos menor evaporación de agua. Es multimetal y es muy estable frente a bacterias, como os ha comentado Raúl. Y por otro lado tenemos el bonderite MNT-20-120, que también es un producto multimetal. En este caso, no es un desengrase, es una capa de conversión, por lo tanto, nos realizará una capa de conversión en base a circonio que nos mejorará la adherencia del proceso que tengamos a posteriori, sea una pintura o sea un adhesivo. Es exento de fosfato y metales pesados y se utiliza a temperatura ambiente. Resistente a las típicas oxidaciones en paradas de línea
que suele haber en este tipo de líneas de tratamiento, ¿no? Pues la típica, se ha roto algo de la línea y hay que parar la producción 30 segundos, un minuto, pues es resistente a este tipo de paradas cortas de línea. Sin más, Raúl nos explicará un poquito más el tema del control, del sistema de control y dosificación de los productos. Gracias, Jordi. Vamos a dar una pincelada muy, muy por encima de lo que sería para nosotros un tema muy crítico, como es el sistema de control y dosificación. Henkel desde hace muchos años apuesta por el control y dosificación de productos de forma automática. ¿Cómo? Mediante equipos básicos, los cuales lo que harán serán controlar unas únicas variables, bien sea conductividad o pH, equipos modulares, que lo que van a hacer va a ser, mediante la instalación del equipo, controlar hasta 3-4 variables, bien sean pH o conductividades, y finalmente equipos a medida, lo que sería el Lineware DMC, que lo que haría sería conectar varios de estos equipos modulares a un único sistema, lo cual nos permitiría tener registrados todos los resultados, así como el control de línea. Pero Henkel no se queda ahí. Henkel lo que quiere es dar un paso más allá. ¿Cuál es ese paso? Pues el paso es el Lineware AT05, que lo tenéis aquí. El Lineware AT05 nos permite, además de hacer todo lo que hemos visto anteriormente, lo que va a hacer va a ser analizar los parámetros de línea. Nosotros le hacemos llegar las muestras, bien sea manual o de forma automática, es decir, le hacemos llegar un pipeline desde la línea, y este equipo lo que va a hacer va a ser analizar, registrar resultados, dosificar el producto que tenga que dosificar. Además de esto, lo que va a hacer va a ser calibrarse, porque este es un parámetro muy importante, o sea, los equipos de medida lo que tienen que estar es siempre en condiciones de poder hacer esas medidas, es decir, tenemos que tener las soluciones también instaladas para que se autocalibre. Y lo más importante, en el siglo XXI, pues, oye, que haya un control remoto, tanto en este equipo como en los anteriores, permite que haya este control remoto, tanto de las variables como el poder modificar las mismas, ¿eh? Para valorar, podemos valorar parámetros tan simples como alcalinidades o acideces libres y totales, hasta gramos por litro de hierro bivalente. Esto es un poco lo que esperaría, lo que esperaríamos de Henkel, ¿no? Para finalizar, pues hombre, como resumen final podemos ver pues, que hemos echado un vistazo a lo que serían los ahorros de coste de proceso, como hemos visto que con las nanotecnologías o las nuevas tecnologías o las innovaciones que están saliendo al mercado podemos dar respuesta tanto a los ahorros de coste de proceso como a ahorros medioambientales como a ahorros de no calidad, es decir, cómo podemos mejorar esa calidad o tenerla de forma más constante, ¿no? Hemos visto una serie de productos para ello y yo creo que ahora ya podríamos pasar a la parte más interesante, que es vuestras preguntas. Ahora es vuestro tiempo. Ahora creo que nos podréis ver a todos. Correcto. Hola a todos. Buenas. Es vuestro tiempo. Si os ha surgido alguna pregunta, alguna duda, pues ahora es el momento. Vemos a ver aquí las preguntas. Bueno, vemos una pregunta aquí. Respecto a Raúl, el tema del Lineware. Nos pregunta Juan, ¿sí?, el tema del Lineware, ¿por qué es necesario utilizar? ¿No? ¿Esto solo dosifica el producto o para qué? Bueno, esta es una muy buena pregunta y nosotros aquí siempre damos la misma respuesta. O sea, nosotros creemos que un buen proceso de tratamiento lo que queremos es eliminar los dientes de sierra. Entonces, si tenemos en cuenta que nosotros lo que vamos a tener es constantemente la medición del parámetro y vamos a dosificar proporcionalmente el producto necesario, ya que todos estos sistemas incorporan PIDs, vamos a eliminar los dientes de sierra y al mismo tiempo lo que vamos a conseguir va a ser esa estabilidad en el proceso que estábamos pidiendo. Esto si lo comparamos con la dosificación a primera de la mañana y a media tarde, pues es una diferencia drástica. Y otro tema muy importante, la reducción de consumo es evidente cuando hacemos este tipo de controles y dosificaciones de forma automática. Vamos a ver. Yo creo que es muy interesante lo que nos acabas de comentar, Raúl. Aquí hay otra. Aquí hay una. Javier nos comenta, capa de conversión, ¿puedes explicar un poco más este efecto? Si quieres contesto yo. Jordi, para ti. La capa de conversión al final es, digamos, antes teníamos la capa de fosfato, con las tecnologías tradicionales. Lo que pasa es que ahora la capa de fosfato, si hablamos de nanotecnología,
no le podemos llamar capa de fosfato. Por lo tanto, le llamamos capa de conversión, que al final es una reacción química del producto químico sobre la superficie metálica y se depositan unas sales. En el caso de la fosforación eran fosfatos de hierro, de zinc, de manganeso, de lo que fuera. En este caso tenemos, pues, zirconio, suele ser el habitual, que son capas de este tipo de zirconio. ¿Esto qué nos proporciona? Pues una serie de mejoras a nivel de adherencia y durabilidad de nuestro binomio o trinomio, ¿no? Que sería el sustrato. Habría que ver el tema del tratamiento de superficies y finalmente nuestra pintura o adhesivo, porque muchos de los tratamientos, sobre todo las nanotecnologías, pues se pueden utilizar para pegar, para aplicar un adhesivo a posteriori. Perfecto. Muy bien, esperemos que haya quedado la respuesta. Aquí tenemos otra pregunta de Luis. Luis nos hace una pregunta referente a un tema de pretratamiento del aluminio. Si la entendemos bien, dice, hacemos unas piezas de aluminio y luego limpiamos con un producto tipo alcalino en una cuba de ultrasonidos a 60 grados y dos enjuagues posteriores, ¿no? Dice, ¿puede este proceso, al estar separado durante unos días al lacado final, perjudicar el anclaje, etcétera? Bueno, el tema del pretratamiento y pintura siempre se establece que tendría que ser en continuo, a lo mejor, ¿no? Cuanto más tiempo pase, más riesgos va a haber, ¿no? Entonces, lo que se recomienda siempre es que haya el mínimo tiempo posible, ¿no? ¿Se puede mejorar? Seguro que sí. Yo te invito a que contactes con el asesor técnico de tu zona, o si quieres enviarnos un correo al que luego pondremos al final del webinar, que luego recibiréis, y allí nos daremos una respuesta más precisa al respecto, si nos permites de esta manera. Bien, hay otra pregunta de Francisco que pone, ¿qué tipo de tratamiento se aplica con las toallitas? ¿Qué tipo de tratamiento? Pues es una capa de conversión, también una nanotecnología, deja una capa de titanio en este caso, y la cual pues produce pues una muy buena adherencia del proceso que tenga la posterior, ya sea un pintado o adhesivado. Por ejemplo, en el caso de adhesivos, el 1455, las wipes, las toallitas, pues tienen muy buena adherencia sobre poliuretanos. Hay otra pregunta respecto a las toallitas que dice, ¿qué tipo de tratamiento? Se ha contestado. ¿En qué ejemplo de casos prácticos las toallitas mejorarían la adherencia en preparaciones de maquinaria industrial? En muchas, en múltiples. O sea, tened en cuenta que cualquier maquinaria que tenga que ir pintada, si no tiene un pretratamiento, pues se puede incluso dar un pretratamiento con la pieza desengrasada, se puede hacer una pasada con la toallita, varias de ellas en función de la superficie, y lo que generamos es esa capa de conversión que de otra manera se tiene que hacer con varias etapas, con lo cual mejoran mucho el lo que sería el anclaje de la pintura. Tened en cuenta que hay resultados de laboratorio que a nosotros, como digamos expertos en materia, vemos sistemas muy, muy resultados increíbles con la aplicación de la simple toallita. A ver, tenemos otra pregunta aquí. Que nos dice, en un túnel de tres etapas, ¿qué tipo de mantenimiento diario se tiene que realizar utilizando el bondeite 41040? Muy buena pregunta. Es una pregunta de Raúl, no de él, es de no, otro Raúl. Es otro. Realmente es muy buena pregunta. El 41040, si recordáis, es el producto que utilizaríamos en tres etapas y que trabaja a temperatura ambiente. Por lo tanto, a nivel de mantenimiento diario, si tenemos un control automatizado, es prácticamente bajo. Sí, podríamos decir que poniendo un equipo que lo único que hace es controlar el pH del equipo y, como bien ha comentado Jordi al principio, lo que hace este producto es separar el aceite. Entonces la recomendación sería, en la medida de lo posible, eliminar ese aceite también que tenemos allí en caso de que las piezas lo traigan. Si la pieza no trae aceite, lo cual me estallaría, entonces requeriría de otro tipo, pero si eliminamos el aceite que se va generando, realmente con un simple control de pH sería más que suficiente. O sea, no hay un mantenimiento muy severo, no es complicado para nada. Las nanos son muy simples, han mejorado muchísimo. Nosotros que fuimos partícipes de la puesta en marcha y el desarrollo de nanotecnologías en Ibérica, hemos visto cómo esto ha mejorado mucho con los años. Francesc nos pregunta alrededor del bondeite CAKRT, o sea, el room temperature,
el alcalino. Se puede usar como desengrase ultrasonidos multimetal. Elimina pasta de pulir. A ver, el desengrase sí. Se puede utilizar como... Se puede utilizar desde por aspersión, inmersión, ultrasonidos, no es un problema. Y elimina pastas de pulir. Al final es un producto alcalino con muy buen poder desengrasante y, por lo tanto, sí, es factible utilizarlo ahí. Correcto. Aquí tenemos otra pregunta de Alexandre. Dice, ¿cuál es la temperatura ideal para el lavado tradicional del aluminio? Bueno, a ver, aquí si me permite, Jordi, voy a hacer una pregunta y si quieres, Alexandre, nos puedes volver a enviar esta misma pregunta porque no sabemos si es un tema de eliminar suciedad o quieres hacer un mordentado para posteriormente prepararlo para algún otro acabado. Yo creo que es interesante que nos profundicen un poco más, porque el tal cual hemos dicho, el room temperature, el condelite CAK, es suficiente con los entre 25 y 30 grados, lo tendrías más que limpio y preparado para la posterior aplicación de una capa de conversión y finalmente la aplicación de la pintura o lo que queráis aplicar allí, líquida, polvo, cataforesis o incluso un adhesivo, ¿eh? Pero quizá necesitaríamos un poco más de información para poder dar más preciso esto, ¿eh? Hay otra pregunta aquí de Aitor. No habéis comentado nada de cómo tiene que ser el túnel, ya que lo ideal es el Inox 316, pero yo tengo de acero. ¿La nano afecta a un túnel de acero? De acero, entiendo que es hierro aleado, no es Inox. Es correcto. Las nanotecnologías se recomiendan siempre que se utilicen con Inox. No tiene por qué ser 316, pueden ser de 304, pero siempre se recomiendan tanto en sí la cuba, la etapa, como los componentes de la misma. Gracias, Aitor, por esta pregunta. A ver, ¿qué más? Antonio nos pregunta, cuando hablas de temperatura ambiente, ¿a qué temperatura te refieres? Bueno, aquí tenemos varias temperaturas ambiente. Es decir, si hablamos de una capa de conversión tipo el MNT 20-120, pues la temperatura ambiente es la que tengas. Cuando hablamos del desengrase a temperatura ambiente, del room temperature, pues estaremos hablando de alrededor de unos 30 grados. Correcto. Y el 41040 también. También. Pueden trabajar, el 41040 es uno de los productos que puede trabajar incluso por debajo de esa temperatura, pero dependerá de la suciedad. Pero entre 25 y 30 elimina muchas suciedades, ¿eh? Muchas. Depende, si la pieza está recubierta de un sebo, es más complicado. Entonces tenemos que ir a otras soluciones. Pero para la mayoría de piezas que tienen suciedades normales, es más que suficiente. A ver, ¿alguna otra que había visto yo por aquí? Dice Luis Ángel, dice, ¿qué sistema sería idóneo para un C5M sobregalvanizado en caliente? ¿Y qué grado de mordiente conseguiríamos con un CAK6444? ¿Y cómo podemos aumentar la capa de conversión? ¿Y cuáles son sus límites? Ángel, ahí hay preguntas, ¿eh? De nuevo, no sé si tenemos tiempo suficiente para ello. Nosotros con el 644 estamos haciendo el acabado que tú dices. Como bien dices, la categoría de corrosividad C5M es una categoría muy elevada. Entonces, como preparación de la superficie es suficiente con el desengrase que estamos viendo, seguida obviamente de una nanotecnología, ¿eh? Pero como bien sabes, la categoría esta no solo será responsabilidad del tratamiento, será también posteriormente si aplicamos un primer y además un top coat encima, ¿eh? Habría que hacer ensayos al respecto y demás para garantizar esto. También habría que ver cuál es ese, estás hablando de galvanizado, habría que ver también qué tipo de galvanizado y en qué estado está la pieza. Pero se está haciendo, el C5M se está haciendo, ¿eh? con este tipo de desengrases, se lo da. Bien, y la última pregunta. ¿Qué mejora en términos de calidad se obtiene pasando de un proceso de 3 a 5 etapas? ¿Se mejora la resistencia a la corrosión? Muy buena pregunta también. Sí, la respuesta es que sí. O sea, nosotros tenemos más que constatado, más que mejorar la resistencia a la corrosión, que sí que se mejora, es también la estabilidad de los resultados. En el momento en que tú separas el desengrase de lo que sería la etapa de conversión, obviamente lo que ganas es en la estabilidad de ese resultado, ¿eh? Pero sí, a priori lo que mejoramos es esa resistencia anticorrosiva, ¿eh?
Vale, perfecto. Pues lo sentimos mucho, pero no tenemos más tiempo para contestar las preguntas. Los que habéis hecho preguntas y no han sido contestadas, las contestaremos por mail, Correcto. porque tenemos vuestros datos y por lo tanto serán respuestas individualizadas. Muchas gracias a todos por vuestra atención, tanto aquí en España como Portugal, como me parece que tenemos algún compañero del otro lado del charco. Pues gracias a todos por participar y os invitamos a que nos enviéis las preguntas al correo que podéis ver. Sí, si queréis más información, pues podéis consultar nuestra web en henkel.com/bonderite. También tenéis un teléfono, el 93, los que llaméis desde fuera, más 34-290-4905, incluso este correo electrónico técnico.industria@henkel.com, en la cual pues podéis encontrarnos. También otra posibilidad es del 6 al 8 de junio estamos en Eco Coating en Polvery. El que quiera y esté por allí pues podrá visitarnos y podemos también hablar del tema, o inclusive en octubre, que estaremos en Expoquimia como cada año en el Salón de Eurosurfas. Muchas gracias a todos de nuevo por vuestra participación y nos vemos pronto. Muchas Hasta gracias. Hasta luego. luego.